Estaríamos. Equipo de las estrellas, toma dos. Empezamos, cuando queráis. Soy Caste y mi sueño es vivir de la música. Llevo años trabajando para ello y creo que ahora voy a lograrlo. Me mudé del barrio a Madrid para conseguirlo y creo que esta es la oportunidad. Y me gustaría jugar en el equipo de KD Ken porque creo que compartimos filosofía, compartimos pensamiento de juego, de vida. Un jugador como yo creo que necesita cualquier equipo y nos vamos a Qatar, chavales, nos vamos a Qatar. Me llamo Flavia, soy jugadora de fútbol sala. Me gustaría demostrar que las mujeres también pueden jugar al fútbol y nada, quiero ganar, yo siempre quiero ganar y quiero ganar con ellas. Vaya mataos. Soy Rubén, la gente me conoce como River, soy fotógrafo y futbolista. Tuve hace años una lesión muy grave de rodilla, pero en la actualidad sigo jugando y disfrutando este deporte. Quiero formar parte del equipo de la Freesis Mafia, ganar el torneo y ir a por todas. Las personas que yo quiero también para mi equipo, aparte de que les guste jugar al fútbol y vengan a ganar el partido, quiero que hagan cosas interesantes en sus vidas que puedan también reflejar, pues que cante, alguno cantará, alguno será grafitero, al final que hagan algún arte. La gente que se rodee en mi equipo al final y que tenga unos sueños por conseguir, creo que tienen que centrarse en disfrutar, porque también me cruzo mucha gente, hermano, que como que respecto a lo que hemos hablado antes, hemos creado un negocio. La gente lo sabe ya, que aquí hay dinero y que hay tal, no sé qué, y la gente entra solo pensando en eso muchas veces y es como que quieren correr mucho, como que no tienen música, no tienen cosas hechas. Mi consejo y lo que les puedo decir que quiero que aprendan, brother, es que cuando tú consigues algo, se acaba la felicidad. La felicidad está mientras lo estás consiguiendo, mientras estás luchando. Si no, luego, una vez que consigas eso, vas a querer otra meta, porque la puta vida es así. Y si se tiene que dar, lo vas a conseguir. Si tienes el talento, la suerte, el tal, porque al final son muchos factores que se tienen que juntar, hermano. No todo está en tu mano, está claro. Pero si tú pones tu mano, ese hueco ya está cubierto, ¿sabes? Me vine a Madrid a vivir hace como un añito así y conocí a los Takers pues de hace años ya, de haber coincidido en conciertos y en eventos. Y me gustaría jugar en el equipo de KD Ken porque creo que compartimos filosofía, compartimos pensamiento de juego, de vida, de muchas cosas. Ya saben lo que puedo dar y lo que voy a dar. A ver, necesitamos, chicos, para... Yo creo que tú pegas de capitán. Tú eres capitán. No, yo no. Yo voy a ser delantero pichichi. No estoy ya para muchos trotes. Ya estoy para lo que es hacer tres jugadas y pum. Que me graben bien y me fichen, ¿vale? De un equipo de estos de jubilados. No. Necesitamos un equipo como somos nosotros. Interracial, abierto. Claro. Necesitamos un poquito de aquí, un poquito de allí. Lo que es el sumar poderes, el los Power Rangers. Claro, el tiki taka. Los Power Rangers de toda la vida. Nos podemos llamar los Brasiles. Brasiles. O los Rugras. Ronaldinho. Lo que queráis. Los Power Rangers, sí, es los que Power es Rangers. Los Power Rangers. Los Power Rangers, yo creo que Power Rangers. Me cuadra. Power y si Ranger. No se puede porque esté cogido la W de ellos, que le hayan pagado el copyright, pues lo pones con G y U, con diéresis. Power Rangers. Ya está. Cuando tú te levantas o naces en una familia acomodada, al final tienes tu casa pagada porque te la pagan tus padres, tu coche, tienes todos los lujos posibles, te ponen una multa, te la paga tu padre. Al final tú no conoces la felicidad de una persona de barrio humilde que lo ha pasado mal y que ha visto a su abuela llorando a escondidas porque no llegábamos al final de mes. Al final esas situaciones te desesperan, tío, y te llegan a hacer pues, cosas que no quieres. Me siento súper orgulloso de donde ha llegado mi primo, tío. O sea, para mí, nosotros venimos de barrio, de lo más bajo, tío, y para nosotros, por poco que sea, para nosotros es demasiado, ¿sabes? Y ahora verle así, verle con su familia, verle feliz, con su casa, con sus planes de futuro, con un montón de música que tiene guardada, tío. Para mí eso es un orgullo y un honor. Mira, te voy a llevar aquí al barrio, tío. Al que te he comentado antes que nos hemos criado nosotros, vendían las maquetas de Dani, siempre han...
siempre han estado con nosotros, tío, desde pequeños. La Ketch. Muy amiga de la madre de Dani y nos trajo al principio, que su música tampoco se oía mucho, nos trajo a vender unos CDs y la verdad que vendimos un montón de CDs, porque claro, todos los hijos de nuestra generación, todo le molaba ese rollo nuevo. A ti te alegra mucho. Claro, mucho. Porque está haciendo lo que le gusta. Está haciendo lo que le gusta y ha luchado toda la vida por eso, por conseguir lo que le gusta. A costa de que todo el mundo le dijera que no, pues al final sí, ves, él ha tenido su razón. Y ahí está, pues, para adelante. Pues si tuviésemos que definir a Frisis en una palabra, chavales, yo creo que sería hermandad. Hermandad. Sí, yo creo que 100%. 100%. Sí, porque sí. Somos hermanas. Es la palabra, además, es que resuena. Todo lo que me hacía daño y encuentro cambiante, me estoy dedicando a desear más calla. Ya esos pasantes que dicen que sienten, pero no sienten, que dicen que creen entenderme, venir a quedarme el podio, que desampare a todos. Chavales, hay que llamar a Flavia, ¿eh? Hay que llamarla ya, nos está esperando. No, tenemos que llamarla ya. Hola, soy Flavia, soy jugadora de fútbol sala, llevo jugando desde los 8 años. También soy entrenadora, tengo ya más de 10 años de experiencia como en ello y nada, estoy aquí porque realmente quiero ganar, vengo a por todas, quiero demostrar que las mujeres también sabemos jugar al fútbol sala y nada, quiero estar en el Team Frisis porque me representa mucho la unión que tienen, todo lo que hacen siempre como colectivo y unidas y voy a por ello con ellas. Queremos que nos ayudes a formar equipo, queremos que juegues con nosotras y no sé si a ti te renta venirte. De hecho, sigues de vacaciones, el miércoles que viene tienes algo que hacer. Eso. Siempre tengo algo que hacer, pero siempre puedo sacar hueco para un buen plan. ¡Oh! ¡Sí! ¡A ese es la respuesta! Me parece guay. Y después de eso, sácate tiempo para ir a Qatar, que vamos a ganar. 2022, nos vamos de viaje, tía. Adiós. Hemos terminado. Yo creo que es un fichazo. Tú, pero chavalas, pues necesito grabar. Acabamos con esto y ya, ¿vale? Dame 5 minutos. La Frisis decidimos unir fuerzas en el momento en el que nos damos cuenta de que estamos haciendo todas la misma movida y como que la encaminamos a un punto en común. Sweetie.